Déjenme saludar a dos amigas que le entran a esta mesa, como siempre. En lunes, agradezco a la licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM, con especialidad en Derecho Electoral, colaboradora de Sin Línea MX y miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, Laura? Un poco atolondrada de escuchar a este mentiroso, mentecato, Ricky Riquín Canallín. Digo, a ver, con todo respeto, cuando él demuestre su inocencia y que es demócrata de verdad, primero que venga, como dices, a presentarse a las audiencias que tiene pendientes y luego que juegue a la democracia. A ese hombre yo no le creería, bueno, ni la coma que escriba detrás de una palabra. Así que si quieren saber cómo votar, mejor vamos haciendo el ejercicio, les damos información aquí en Sin Censura, en Sin Línea MX, pero no le crean a Ricky Riquín, capaz que les roba su voto. Por lo menos, imagínate que les robe la información, digo. El INE, digo. Imagínate donde ahí capture él la información de las credenciales para votar de, chale, la gente, corremos peligro, así que no, con él nada, ni a la esquina. Así es, déjame saludar.